Domingo 28. Domingo 28 y están los espectaculares del grupo Bésame. Una sorpresa para nosotros, para Chile, tener a este grupo que no es muy nuevo, me parece, o es nuevo. ¿Cuántos años lleva el grupo Bésame? Bueno, la verdad es que el grupo Bésame partió el año 2008, ¿ya? Ahí se son juntaron. Viejo ya, po. Son harto... ¿Y yo? Oye, pero... O sea, ocho años. Sí, ocho años. Ya, hoy día el grupo Bésame. Ah, sí. No, pues la intro ya partió. Yo pensé que iba a ir la intro. Ah, ya, Bésame. Bueno, Omar, bienvenido. Qué bueno que hayan venido, loco. Qué bueno que hayan aceptado la invitación. Como siempre digo, este espacio surge para precisamente esto. Habíamos tenido otros invitados que han sido... Que tienen ya más o menos carreras consolidadas y todo el cuento, pero la idea principal siempre partió de esto, de tener grupos así que no estuvieran mucho en el inconsciente, que quizás no suenen en la radio así a nivel nacional. Y la idea es mostrar este espacio, nuestro espacio, claro. Y regalárselo a ustedes para que la gente los conozca. El grupo Bésame. Muchas gracias. ¿De dónde son? ¿De acá, no? Sí, somos de acá. Somos de Conchalí. ¿De Conchalí? Somos de Conchalí. Yo pensé que eran de Quilicura. No, somos de Conchalí. De hecho, con todos los chiquillos los fuimos a ver cuando ustedes debutaron allá en Conchalí. ¿Nosotros debutamos en Conchalí? Sí, pues, ¿se acuerdan? Con la apuesta. En la plaza, justamente. Ah, en Conchalí fue mi esposa. Fue el día de la mamá, parece, ¿no? No me acuerdo, pero estuvieron en... De la mamá me acuerdo. Marcos, escuché. Bueno, así es la televisión, ¿eh? Así es la televisión. Entonces, no, esta cuestión no es televisión, es estos Facebooks. ¿Cómo se llama la aplicación? Mentions. Ya, y me decías que nos fueron a ver ahí. Eso tiene que haber sido hace 6 años. ¿El 2010? No, menos. ¿El 2010 partieron ustedes, no? 2010, claro. Sí. ¿Ya? Fuimos a ver, estuvimos ahí, así que nosotros somos de allá mismo. Así que, bueno, esto partió el año 2008. Partió de una idea entre el bajista Sebastián, Rudy Limbalero, para que baile el mundo entero. Se parece un poco a Rena Timbalero. Sí, algo el... ¿Cómo se llama el timbal? Rude. Rude Peña, justamente. Y Rodrigo en la guitarra, más conocido como Robert Sabor ahí entre el... Robert Sabor. Robert Sabor. Robert Sabor. ¿Qué, Rodrigo? Entonces, ellos tres crearon la banda. ¿Y tú o a ti te invitaron después? Yo me integré el año 2012 a la banda. 2012 o 2013. Ah, te tenían otro cantante. ¿Y cuál es la talla? Lo que pasa es que yo los tenía en Messenger en ese tiempo a los chiquillos. ¿Ya? ¿Cacha? Carné al suelo así. Los tenía en Messenger. ¿Ya? Y siempre les decía, oye, chiquillos, ¿cómo están? ¿Cuándo van a tocar? Etcétera. Pucha, inviten a un ensayo. Y los chiquillos me invitaron un día a probarme como conguero, ¿cacha? Como conguero. Tocaba conga yo. Y yo me integré tocando conga con ellos y animaba, ¿cachai? Y bailaba adelante, hacía mis shows, así como... Así como que... Bailaba, ¿cachai? Dejaba las congas de lado, así como el Wilson de Alegría, ¿cachai? Ah, mira, Wilson, de nuevo salí al aire, Wilson. Besos para ti, Wilson. Claro. Oye, Wilson era... ¿Tú tenías el pelo largo, güey? ¿No? Me dijeron que Patito era... Preguntaba siempre por Wilson. Sí, pues está enamorado, Wilson. Está enamorado, Patito de Wilson. ¿Lo encontraste por Facebook a Wilson? No. Oh. Ay, ¿y te pudiste comunicar? ¿Te pudiste comunicar con Wilson? ¿No te aceptó Wilson? Ah, que Wilson... Tú eres muy torrante para ser amigo de Wilson. Así ¿ya? que parte... Sí, pues a él le gustan los rubios. Parte del 2008 y acá estamos perseverando, trabajando. Pero el 2012 tú te integras así... ¿Y cuándo? ¿Y por qué lo dejaron de cantante entonces? Bueno, ahí... ¿Cómo es? Mira, dejemos que... Voy a estar primero que todo, agradecer a Megapuesta por la invitación. De verdad. Me voy a...
voy a salir el protocolo, pero quiero agradecer en nombre de todos mis compañeros por la invitación que hicieron, porque creo que un grupo con tanta posicionamiento y tanta trayectoria, que nos inviten a nosotros, de verdad que ha sido el único grupo, nada, que grupo grande aquí, no, ellos están acá y nos invitan, así que de verdad que agradecimiento total para ustedes, chiquillos. Partiendo de eso. Ahora, yo soy súper latero, pero voy a tratar de hacerla cortita. La asunto si es total, que, tan acostumbrado que yo te haga lo mismo. Estamos... Estamos tocando una fonda en Quilicura, ya estamos tapados en polvo, me acuerdo de esa oportunidad. Y el cantante nos fue a cantar. Y como el Omar siempre imitaba al Tommy Rey, dije, puta weón, apáñanos, po, weón, sálvanos. Y dijimos, pucha, le hace empeño, démosle, apretémosle, ya. Quedó. Apretémoslo. En resumidas cuentas, eso sí. Así que estamos. Oye, Omar, con Omar Gabriel. ¿Y qué te apretaron? Musicalmente. Ah, te apretaron musicalmente. Sí, me hicieron sonar. Ya, y la primera canción con la que parten ustedes, ¿la iban a tocar o no la iban a tocar? La primera canción con la que parte Bésame y parte Omar, ¿cuál es? Bueno, nosotros grabamos en el tema que viene ahora, a continuación. Lo grabamos en el estudio de nuestro amigo, allá presente, Fernando ahí Lira. Ahí está la cuña. Todo calza. Entonces, grabamos tres temitas con Luquita. Nos quedaron súper buenos, así que hoy día queremos mostrárselo a toda la gente que nos sigue ahí en Facebook. Ya, ¿cuál es la primera canción que grabó Omar? Vamos a hacer Ya no te quiero. Ya no... Ya no te quiero. Y está, ¿ustedes tienen un disco? ¿No tienen disco aún? ¿Tienen varios discos? ¿Cómo es la cosa? Mira, nosotros tenemos disco. ¿Ya? ¿Lo contamos al tiro, no? La contamos al tiro. ¿Lo de Master Media, dices tú? ¿Que era sorpresa? Nosotros tenemos... Echa fuera, hermano. Pongan. Ah, vamos con la música, después terminamos. Vamos con Ya no te quiero. Vamos, dejemos suspenso. Vamos entonces. Con Ya no te quiero. Vamos. Póngale color Bésame. Vamos con la sabrosura. Y no digas nada. Solo Bésame. Y las palmas. Quiero ocultar ese dolor con alegría, que tanto pude soportar todas tus mentiras. Prisionero de tu corazón, hoy he vuelto con un nuevo amor, que le entrega luz a mi vida y a mi corazón. Nunca supiste valorar lo que te he dado, ahora tienes que pagar todos tus pecados. Sentimiento ira y dolor, hoy es tarde para el perdón, ya no queda más que decirte. Oye, adiós. Adiós, amor. ¡Una palma! ¡Hey! Ya no te quiero más, de tus mentiras te cansarás. Vive y respira tu nuevo amor. Ya no te quiero más. Vive tu mundo de soledad. Brindo por ese amor, que le entrega luz a mi vida y a mi corazón. ¡Y la palosa! ¡Puro sabor! ¡Sabor! ¡Venga puesta! ¡Y no digas nada! ¡Y el grupo Bésame! ¡Venga, apuesta! Nunca supiste valorar lo que te he dado, ahora tienes que pagar todos tus pecados. Sentimiento, ira y dolor, hoy es tarde para el perdón, ya no queda más que decirte adiós, amor. Y mega puesta. Y
ya no te quiero más. De tus mentiras te cansarás. Llevo en mi corazón y me respira tu nuevo amor. Ya no te quiero, ya no te quiero más. Vive tu mundo de soledad. Brindo por este amor que le entrega luz a mi vida y a mi corazón. Oye, suavecito, que le entrega luz a mi vida y a mi corazón. Oye, y en la guitarra, Robesador. Y la vuelta, vamos, la vuelta. Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta. Y se hace cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera. Y las palmas. Hey, 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 hey. Rico, se acabó. Ahí nomás. ¡Woo! Oye, me dio sed al tiro, güey. ¿Te dio sed? Me dio sed al tiro. No, aquí no se puede tomar. Acá no se puede tomar. Vía al norte. ¿Querés tomar algo, Omar? No, ahí tengo mi agüita. Permiso, voy a ir a... ¿Tomáis agüita nomás? ¿No tomáis nada, Omar? Es que ando manejando y tengo que llevar a mis músicos sano y salvo a su... Ah, qué bueno. Eso es un cantante responsable. ¡Bravo! ¿Te gustaría uno así o no? Sí, te gustaría uno así. Pero está cagado, no existe nada. Oye, qué buena la banda, loco. Sí, le gustó. ¿Pueden hacer ese corte de nuevo? Taca, taca, taca. Ahí quedé colgado porque traté de seguirla, bueno. Y yo que soy bueno para el baile, ¿eh? Dale, no, al principio y al final, vamos. Al final. Vamos. Ahí nomás. Lo que pasa es que ahí viene otra parte, ¿cachai? Ahí viene otra parte, pero... Sigue el show, lo cortamos. Ahí sigue el show, pero lo cortamos, ahí... Ah, se fue en la bola. Y las palmas arriba, ahí las... ¿Cachai? Ya, entonces nace... Oye, buena la banda, loco. Buena, yo no había... La verdad no había tenido la posibilidad de escucharlo. Te escuché en la semana, me mandaste los temas por internet. Yo no había tenido la posibilidad de escucharlo. Pero está buena la banda, así que buena onda. Mira, partamos, da sed. Es verdad eso. Sí, verdad. Porque la guitarrita le pone... ¡Oh! Da pura sed. La guitarra chicha. Sí, le pone color. Oye, Omar, ustedes parten, dijiste entonces el 2018, tú el 2000, no, 2008. 2008, tú entras el 2012. El 2012 tocando conga, el 2013, 2014 cantando. ¿Y ahí te apretaron? Me apretaron musicalmente. Te apretaron musicalmente y ahí te quedaste cantando y ahí tú. Estoy cantando, tratando de hacer lo mejor ¿Y posible. ¿Y ha sido fácil el cuento? ¿Qué opinas tú de lo que pasa con los músicos que recién están partiendo en la música? Y quieren buscarse espacio. ¿Hay espacio en Chile para tocar o no hay espacio? O, mira, o para mostrar la música. ¿Hay espacio o no hay? Mira, yo siempre... Mójate el potito, Omar. Mira, yo siempre he tenido el pensamiento y la convicción de que la torta es demasiado grande y alcanza para todos. ¿Ya? Va de todo la mano de la perseverancia, del trabajo en equipo, de la disciplina. Va todo... Si tú eres, no sé, pues desordenado... no ensayas, entonces difícilmente vas a poder surgir en el mercado, Omar, en el ¿Qué queda para estos músicos que están aquí atrás, bambalinas? Mírale las caras. ¿Qué queda para estos músicos desordenados, buenos para el trago? ¿Qué queda para estos cabros? ¿Lo estoy matando a estos cabros? Mira la cara en Marco. Oye, y lo que tú esperas o lo que esperan ustedes que pase con el Grupo Bésame, ¿qué es lo que es de aquí para adelante? ¿Cuáles son las metas del Grupo Bésame? Mira, las metas a corto plazo. ¿A corto plazo? Es lanzar nuestro disco, nuestro primer disco, nuestro primer material. Ya. Incluye... Oye, y del 2008 nunca sacaron un disco, nada. Hemos tenido mil anécdotas. Ah, ¿tuvieron un disco? Sí, ya. Hemos tenido manager chanta. Nómbrate. Nómbrate alguno de los chantas. No puedo. Espérate.
Que se nombre alguno de los chantas para que los demás no trabajen con ellos. No, no puedo. Después por interno, pero no puedo ahora. A riesgo de demanda. No, te estáis mojando el poto. A riesgo de demanda. ¿Pero qué te van a demandar, weón? No. Si ellos, a ellos hay que demandarlo. Así que, bueno, nos estafaron con algunos. Con algunas lucas también en otros sellos, o sea, no sellos, perdón, en otros estudios. Así que, por razones de la vida, los managers, sí. Así que hemos tenido varias aventuras. No quieren nombrar a nadie, no quieren nombrar a nadie. No queremos vetar nuestra carrera musical, po. Ah, pero ¿quién lo va a vetar? ¿Ah? No queremos acordarlo de tontera del... ¿No se quieren acordar de quién? No, ya. No. Oye, se van por el desvío los Bésame. Sí. No. No será una marca de galleta, ¿no? No. No. No, él no los pescó, no los pescó. No, no los pescó. Casi caímos. Qué bueno. Casi caímos. Así que. Oye, Chapo, qué bueno. Hoy día están trabajando con manager. No, estamos sin manager, estamos trabajando de forma independiente. ¿Y quién es el que ve los contratos en Bésame? Él es el Patricio Ormeño de la banda. Él, acá. Oye, ¿podrían aprovechar de dar las redes sociales y dar al tiro? ¿Podrían aprovechar de dar las redes sociales al tiro? ¿El número de contacto? ¿Cuál es el número de contacto? Es el 992906047. Lo están anotando ahí, va a salir. Repítalo, por favor, amigo. 992... ¿Tu nombre, perdón, hermano? Hassam. Hassam. Oh. Es como es así. Es que viene de los Emiratos. Viene de los Emiratos Árabes, ¿cachai? Hassam. Viene de los Emiratos Árabes. ¿De verdad, compadre? ¿De verdad? ¿Y el apellido? Pacharcacha. Corten esa parte. Estos cabros son más degenerados que nosotros. Es un apellido. Bueno, vamos con el último tema del Grupo Bésame. El número. Te dije, oye. 92 90 60 47. Hassan Pachán. Pachán. Ah, la verdad que se llama Pachán. Claro, es que por parte de padre, pero el materno es Cacha. Pachán, Cacha. Hassan Pachán Cacha. Oye, el nombre divertido. Oye, las redes sociales, el Facebook, ¿cómo Nuestro se llama? Nuestro Facebook oficial es Grupo Bésame Oficial, tal como Grupo suena. Grupo Bésame Oficial. Así. ¿Tienen cuenta en YouTube? ¿Tienen cuenta en YouTube? Canal, lo mismo. ¿Un canal? Grupo Bésame Oficial, ¿ya? Instagram también, Grupo Bésame Oficial. Oye, ¿alguien tiene confort para pues, estar transpirando lo mal? Sí. Espérate, aquí un poquito confort, Omar. Sí. Estáis muy mojados. Me dan ganas. Espera, Tomás, tú quédate ahí, ¿no? Oh. Voy a dejar ahí, Omar, para ti. Espera. Ya, está Instagram. ¿Tienen Instagram oficial igual? YouTube, página web www.grupobésame.cl. Grupo Bésame. Ya, bacán. Ahora, ¿para el 18 están bien? ¿Estamos cerrando? Sí, estamos cerrando con harta peguita, estamos cerrando, así que... Si Dios quiere, sale todo bien, vamos a estar bien ocupaditos. Buena onda. ¿Y qué les parece si vamos con otro temita a ustedes? Vamos con otro temita. ¿Cómo se llama el tema que van a tocar? Amada mía se llama. Amada mía. Quedamos con una noticia que le vamos a dar después del tema. Sí. Porque la íbamos y no pasó nada por el Chazam. Con el Pachá. Pachá. Con el... digámosle árabe nomás mejor. Árabe. El árabe. Ya, ¿y cómo se llama la canción? Amada mía se llama. Amada mía. Vamos, compadre. Claudio ahí en el... Todo no. Así vamos, es la música en vamos, vivo. Vamos. Las palmas, ¡hey! ¡Pa! ¡Hey! ¡Pa! ¡Hey! ¡Pa! ¡Hey! ¡Pa!
amor, que te extraño, yo me siento enamorado. Quisiera poderte besar, nunca dejarte de amar. Si supieras y entendieras lo que siento en mi corazón, correrías a mis brazos rogando por mi amor. ¡Esa! ¡Y arriba! ¡Se juntaron las estrellas! No sé por qué yo de ti me enamoré. ¿Qué voy a hacer sin tu querer? Amada mía, escúchame. Si tú no estás conmigo, amor, yo moriré. Este dolor no aguanto más, porque contigo quiero estar. ¡Y palmas arriba! ¡Hey, pa! ¡Hey, pa! ¡Hey, pa! ¡Hey, pa! ¡Ra! Oye, Omar, y no digas nada. Solo bésame. ¡Bésame! ¡Y las palmas! ¡Hey! Hey, pa, hey, pa, hey, pa, hey, pa, hey, pa, eso. Yo quiero decirte mi amor, no, no, yeah, te extraño. Yo me siento enamorado, quisiera poderte besar y nunca dejarte de amar. Oye, eso es que dice así. Supieras y entendieras lo que siento en mi corazón, correrías a mis brazos rogando por mi amor. ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Pa! ¡Hey! ¡Pa! ¡Hey! ¡Pa! ¡Hey! ¡Pa! ¡Y el grito de Vega Puesta! No sé por qué, no sé yo por de ti me enamoré. ¿Qué voy a hacer sin tu querer? Amada mía, escúchame. Si tú no estás conmigo, amor, yo moriré. Este dolor no aguanto más, porque contigo quiero estar. Esto es Rica Cumbia, esto es el grupo Bésame y Mega Puesta. ¡Papá! ¡Se juntaron las estrellas! ¡Uy, el suavecito! ¡Ay! ¡Ahí nomás! Oiga, hace calor, chiquillo. Están sabrositas las canciones, ¿no? Están sabrositas las canciones, están súper buenas, cabrón. Qué bueno que estén, loco. Lo importante es que la gente cache que ustedes son de Conchalí, que la gente cache que hay músicos nuevos, que hay grupos nuevos que están con propuestas distintas, que están con propuestas musicales buenas, que es cumbia de la buena, con guitarrita ahí, como la que nos gusta a nosotros. Oye, y cabe recalcar que todos los temas son originales. Ah, qué bueno eso. Escritos y arreglos por nosotros, así que... Bacán. ¿Quién es el que escribe ahí? El depresivo. Mi compadre. Bacán. Él es el depresivo. Sigan por ahí, por el mismo camino. Es complicado a veces, pero bueno, no, puede ser que a ustedes les salte y sea más fácil, pero no necesariamente para todos tiene que ser lo mismo. Oye, ustedes firman ahora con... ¿Cómo llegan con el disco? ¿Tienen un disco terminado? ¿Y sí. Llegan ahí? Cuenta la historia que... La que había quedado antes. Sí, pues la que había quedado. Bueno, nosotros tenemos un disco grabado hace un poquito, un tiempo atrás, un par de meses. Estaba listo ya. Estaba listo, súper listo. Y no teníamos con qué lanzarlo, ¿ya? Dijimos, ya salimos de forma independiente, vamos a tocar alguna puerta, etc. Y gracias a Dios se nos dio la oportunidad de que el gran sello... Master Media nos abrió la puerta. Ya. Y el lunes recién pasado... ¿Llegaron ahí a través de quién? De Rubén. ¿Rubén se llama? ¿Don Rubén? Ya, Rubéncito. Rubén es buena persona. Don Rubén. Rubén. El Chacal, el Rubén es el más conocido como el Chacal de... el Chacal de la radio sureña. Ya. De Rubén. Dile cuando lo veáis, dile, es verdad que usted es el chacal de la radio sureña. Me va a vetar al tiro. No. Sí, va a ser así. Mira, Juanito, ven para acá. Mira, es como que Juanito fuera Rubén, mira. Y tú le vas a decir, tú vas a llegar. Hola, mira. Oh, Rubén, oye, es verdad que a ti te dicen el chacal de la sureña.
Voy a poner care bacán. Rubén. Oye, ya, y llegan a Mastermedia, ven el material. ¿Les gustó el material entonces? Sí, les gustó. A Ramón. Le gustó. A Ramón Madrid. Claro, a ellos dos les gustó. Escucharon los temas, escucharon que eran temas propios. Qué buena. El sabor, la guitarra, algo distinto. Así que firmamos con ellos el lunes recién pasado. Así que nuestro disco estaría saliendo, bacán. Si Dios quiere. Nuestro qué buena disco, noticia, somos compañeros de casa. Somos compañeros de casa. Bueno. Estaríamos saliendo con nuestro disco en octubre, si Dios quiere. Qué buena onda. ¿En octubre sale el disco usted? ¿Noviembre? ¿Noviembre? El lanzamiento. ¿Y cómo se llama el disco? ¿Cómo se llama? ¿No se puede decir? Goza y Tiembla se llama. Goza y Tiembla. Anda, man. Goza y Tiembla. Goza y Tiembla. Y goza por la música y tiembla por... ¿Por las minas? Por el país sísmico. ¿Ah? El post de gozar. Ah, porque una vez es con la, según la posición, porque mira, hay una posición que es como así. Que es como así, después cuando termináis en la posición, que así, después te levantáis y que es como. Que es como así, con las patitas acá. Pregúntale al otro. ¿Le pasó eso? Al Pachá. ¿Pachán Cacha? Sí, po. ¿Verdad, compadrito? ¿Así que a usted? Dice. Las malas lenguas. Ya, oye, buena. Oye, ¿les parece si tocamos un tema junto con los Bésame? Megapuesta y Bésame, hagamos una fusión ahí. Pongámosle. ¿Te gustaría cantar alguna canción? Sí, pues algo. Prefiere pasar al bongo. Cualquiera que tú quieras, hermano. Cualquiera que tú quieras. Te amo, podría ser. Te amo. ¿Te amo? ¿Ya? Omar, me lo dijiste muy rápido. Podría ser. ¿Te amo? No te pongas así, Omar. Aquí somos todos machitos, Omar. Póngale. Cuando esté listo, le damos. Ustedes me dicen. ¡Ah! Ándate. ¿Estamos listos con la fusión ahí? Ya, vamos. ¡Ándate! ¡Ya! Y ahora los Bésame pueden tomar tranquilos. Vamos con... Te amo. Te amo. Cuando quieran. Vamos, chiquillos. Esto es allá. Oye, qué sabor. De Chile para el mundo. Megapuesta junto al grupo Bésame. Aquí llegó Megapuesta. Mírame a los ojos y ve el brillo que provocas en ellos. No puedo sacarte, siento que mi piel se quema. Es que no quiero mentir. Quiero que sepas que muero por ti. Porque el silencio te juro por Dios que me mata. Tú no me quieres como hombre, lo sé y eso duele. Solo igual que llamas y dices que quieres. Pero no quiero mentir. Quiero que sepas que muero por ti. Hoy vas a saber que siempre soñé con tus besos. Te amo. No quiero ser tu amigo, me hace daño. Tenerte cerca y no besar tus labios. Esperaré paciente ser tu amor. Oh, te amo. No quiero ser tu amigo, me hace daño. Tenerte cerca y no besar tus labios. Esperaré paciente ser tu amor. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Vamos! Ahora sí, besa mi Megapuesta, saltando arriba. Me quieres como hombre, lo sé y eso duele. Solo un amigo al que llamas y dices que quieres. Pero no quiero mentir. Quiero que sepas que muero por ti. Hoy vas a saber que siempre soñé con tus besos. Te amo.
No quiero ser tu amigo, me hace daño tenerte cerca y no besar tus labios. Esperaré paciente ser tu amor. ¡Esa! Te amo. No quiero ser tu amigo, me hace daño tenerte cerca y no besar tus labios. Esperaré paciente ser tu amor. ¡Y en el teclado! ¡El Caravacán! ¡Oye, qué sabor! ¡Sacundar las estrellas! Grupo Bésame, Mega Puesta. Para todo Chile y el mundo. Vamos con otra, al tiro, vamos con otra. ¿Les pare... ¿Cuál quieres cantar? ¿Te gustaría otra? Llanto y olor podría ser un poquito llanto más. Llanto y olor. Ya, vamos. Llanto y dolor, ¿podría ser otra? ¿Te deseo puede ser o no? El Omar es caliente. Primero me dice te amo, después te deseo. ¿Te deseo, querés cantar? Te deseo, sí, me gusta. Vamos con me gusta, deseo. En general, me gustan todos sus discos. ¿De verdad, Omar? Pero estamos recordando De Chile para el Mundo, estamos en promoción con ese disco, así que... Ah, dame tu deseo, ya, vamos. Me gustó. Vamos con Te deseo, ¿les parece? Vamos. Te deseo, cuerpo a cuerpo. Quiero sentir tu piel en mis labios quemándome, derramarme la miel de tu beso. Te deseo y en mi mente aún guardo tu voz en mis labios quemándome. Derrámame la miel de tu desnudez. Te deseo y no puedo dejar de qué de pensarte. Ardo por dentro y muero por volverte a tocar más, más, más. Deseo que me beses de pies a cabeza. Deseo esa libertad que tu piel me da. Deseo locamente entrar y poseerte. Deseo que me digas que no. Deseo que me beses de pies a cabeza. Deseo esa libertad que tu piel me da. Deseo nuevamente entrar y poseerte. Deseo que me digas que no. No, no te han amado como yo. Vuelto mal, mira. Ahora sí, Omar, vamos, salta para arriba. Me deseo y no puedo dejar de pensarte. Ardo por dentro y muero por volverte a tocar más, 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 más. Deseo que me beses de pies a cabeza. Deseo esa libertad que tu piel me da. Deseo nuevamente dar y poseerte. Deseo que me digas que no. Deseo que me beses de pies a cabeza. Deseo esa libertad que tu piel me da. Deseo nuevamente entrar y poseerte. Deseo que me digas que no, no, no te han amado como yo.
vamos con los auspiciadores. ¡Oye, qué sabor! Murió Juan Gabriel, no te puedo creer. No te puedo creer. ADN. Juan Gabriel fallece a los 66 años. Hasta que te conocí. Ah, no te puedo creer. En California. Oh, qué mala noticia, loco. Sí, loco. Es por ADN, un sello de ADN, oficial. Sí. Oh, qué mala onda, loco. Bueno, vamos a hacer un saludo al tiro. No, pero es de ADN, por loco. Los de ADN son mentirosos, ¿no? A ver, espérate. ¿Puede ser o no? Sí, pues, uy, sería una pena, por loco. A mí me encanta Juan Gabriel. ¿Quién te gusta a ti de tu referente, Omar? ¿Mi referente? New Kid on the Block. Claro, Ricky Martin. ¿Ya? No, pero en serio, ¿por qué te gusta a ti? No, me gustan... A mí me gustan los artistas del recuerdo, Nino Bravo. ¿Ya? Me gusta Germain de la Fuente. ¡Uy, Germain, qué huevo! ¿Cachai? ¿Cachai? Me gustan los artistas del recuerdo, los viejas escuelas, sí, pero... ¿Ya? Bueno, a mí igual me gustan los antiguos, ¿es verdad? Sí, pues, CNN. ¡Oh, qué mala onda, loco! ¿Sabéis qué, loco? Vamos a hacer un saludo al tiro. Me dio pena. Omar, no estoy leseando. Bueno. No estoy leseando porque Juan Gabriel para mí es un tremendo, loco. Sí, un tremendo Juan Gabriel. Bueno, lamentablemente viene Grupo Bésame y nos enteramos. Vamos, voy a tener que viajar mañana a California a los funerales. Yo pensé que estaba allá. ¿Ah? No, me da mucha pena, mira. Mira, como esto es parte de la vida. ¿Ah? Hermano Juan Gabriel. Se parecía. ¿O? Del José, sí. Ah, por eso que José me dijo, cuídalo, porque es mi hermano. Ah, pero tú eres machito. Tú eres machito, sí. Ah, José es macho. Se parecía, ¿no? Oye, vamos a hacer un saludo al tiro por... Mira, antes del saludo, tenemos que saludar a nuestros auspiciadores. Perdón. Y queremos saludar, mira, esta semana se pasaron, loco, los del mini market acá... De donde la Maite, botillería Maite, Minimarket Maite, aquí en la esquina. ¿Tenéis la foto, Mani? Está la foto. Oye, se pasaron. Mira, el dueño es Manuel Donoso. El horario de apertura son de luna a jueves de 11 a 1 de la tarde, a 1 de la mañana, me imagino. A 1 de la mañana y el viernes y sábado de 11 a 3 de la mañana. Domingo de 12 a 21 a 45. ¿El domingo hasta más tarde? Sí, el domingo hasta más tarde lo de la botillería Maite, porque nos quedamos un rato más nosotros, entonces... Después queríamos ir a comprar y ya no hay nada. Pero esta semana se pasaron, loco. Se pasaron, mandaron muchas cosas. Ustedes no piensen que somos curados. Nosotros no, nos mandan de nada. Regalo esas no, cosas. No, para nada. Nos mandaron esta semana cervecita, vino, loco. Nos mandaron queso, el jamón que está ahí. Sí, así super... que la botillería Maite queda en gay. ¿Por qué dice gay? Gay. ¿O gay, era para mí? Gay. No era para mí eso. Claudio Gay. ¿Sí? Gay número 2625. Claudio Gay. ¿Claudio Gay está acá? Sí. Bueno, queda la botillería Claudio Gay número 2625. La botillería Maite se han pasado. Así que, cariño, los que están aquí, Abate Molina con Claudio Gay. Cerquita de aquí del ¿cómo se llama? Del Club Hípico. Cerquita del Club Hípico, a una cuadra del Club Hípico. Así que tienen que visitar la botillería. Si tienen sed, qué mejor que la botillería Maite. Oye, la botillería ya de Peñalolén, ya no mandó nada más. No compren la botillería de allá de... No, ¿ah? No está Juanito. ¿Y el otro minimarket? ¿Quebró la botillería, Juanito? Bueno, les queremos agradecer por eso, por el cariño. Ahora sí, vamos con el salud de este vinito que nos mandaron de ahí. Ah, está el sushi, hermano, perdón. La Sushi Estación, nos mandaron todos esos sushi ricos que estaban ahí en algún momento. Están, Ariel, ayúdame. Estación Grecia, Estación Macul, Estación Puente Alto, Estación Vicuña Maquena. Y en las mejores estaciones de tu país. Ya, pero están Estación Sushi Metro, así que compren ahí, son riquísimos. Falta Estación Puente y Estación Portales. Oye, si van en nombre de Megapuesta, que nos vieron y quieren comprar ahí en Sushi y Metro, les sale estación, más caro. También están Estación Las Mañanitas. ¿Estación qué dijeron? ¿Las Mañanitas también están?
Estación La Maya. Ya, ahora hablando de eso, hacemos salud al tiro con este vinito que nos mandaron de la botillería. Primero, salud por estas cosas de la vida que pasan, por enterarnos hoy día de Juan Gabriel, que ya no está. Pero hoy día estamos con el grupo Bésame, que están haciendo a la vida artística, y ya se muere un monstruo que ya no está con nosotros. Po. Nos deja su legado musical, pero ahora hay muchos músicos nuevos. Y yo quiero, a través de este salud, desearle a ustedes, chiquillos, a ustedes los Bésame en general, a ustedes, los que han creído, porque hacer música no es nada fácil, menos en un país como Chile, donde no nos queremos tanto, al parecer. Yo les quiero desear, y nosotros, en nombre de Mega Apuesta, desearle lo mejor a ustedes, que sigan haciendo música, que siga siendo inspirado musicalmente, que se le abran puertas inimaginables para ustedes, y sobre todo que disfruten la música. Hay pocas personas, yo he conocido mucha gente también que toca, que hace cosas, pero no disfruta tanto haciéndolo. Pero son re pocos, así que ustedes que puedan tener la capacidad de disfrutar la música que ustedes hacen, porque es suya, po, sale de ustedes, así que disfrútenla. Yo les deseo lo mejor, y que Master Media sea una casa donde ustedes puedan desarrollarse completamente y puedan grabar muchos discos ahí, y que les siga yendo muy bien. Así que salud por ustedes y por la muerte también de Juan Gabriel, que nos dejó. Salud. Un manjar, se pasaron. ¡Oh, qué rico! ¿Qué pasó? ¿Quieren hacer una petición? Ya. ¿Musical? Petición musical. ¿Cuál sería la petición musical, Marco González? ¿Ya? ¿Pachasam Cacha? ¿Cómo es? ¿Pachan Cacha? ¿Pachan Cacha? ¿Se saben uno de Caricia? ¿Me quieren hacer llorar? Para eso estamos. Toquen Caricia. Si me quieren hacer llorar, toquen Caricia. ¿De verdad? Dejemos a todos con sed en la casa, po. Sí, a ver. Disculpe que lo interrumpan. Queremos mandar un saludo de parte de Mega Apuesta y Grupo Bésame a Martín. De Media Naranja, no está viendo, efectivamente. El Martín de Media Naranja. ¿Quién es Martín, el que canta? El que canta. No, de vos, creer. Mira. Está viendo también los hermanos Toledo, el hornero, con Martín Toledo, de la Nueva Luna. De la Nueva Luna, no te creo. La Nueva Luna, loco, abrazos. Para todos los de la Nueva Luna, yo, admirador desde muchos años de la Nueva Luna. No está viendo también. Les quiero contar que yo soy hablando. No, de la Nueva Luna. Salud por la Nueva Luna. Quedan dos saludos más. Ya. También nos está viendo el Pipe, el cantante del grupo La Mafia Argentina. ¿La Mafia Argentina. ¿Ah? ¿Uno de pelo largo? Sí, exactamente. Pero. Me miras, me tocas, me haces, me quitas. Es buena esa canción de La Mafia. Bueno, para finalizar también lo internacional. ¿Ya? Los chiquillos, el Hugo Coseco de Cumbia Grossa. Cumbia Grossa, ¿de argentino igual? Son argentinos también. Mira, qué bueno. Son un poquito más. Bacán. Ya toquen un Caricia ahora. Saludos para los cabros que están allá en Argentina. Saludos para nuestro fan club en Argentina también. Abrazos, cariños. Para México, Guadalajara, Ciudad de México. Gracias a todos los mexicanos por acompañarnos siempre. Bolivia también. Vamos con mensajes luego. Vamos a escuchar ahora uno de Caricia para darnos un gustito a nosotros. Yo te escucho y te vacilo, Omar. Póngale nomás. Cuando Vamos. Quieran. Una buena, sí, ¿ah? Vamos con los. Como salga, a ver cómo salga. Días y días sin verte, noches y noches sin tenerte. Pasa el tiempo y no puedo olvidarte. ¿De quién? De ti. ¡Vamos! Sufre, José. Sufre. ¡Hey! 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 ¡Y la palmita se ría! ¡Oye! ¡Y la guitarra! ¡Robesador! ¡El dios del amor! ¡Y las palmas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hey! 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 ¡Oye, qué rico! Buena. Dale tú, te sigo. Y dice... No.
porque sé que tú jamás volverás. ¿Qué? Cerveza, rum y vino para olvidar. Recuerdos inmorables para llorar. Y arriba dice: Cerrón y vino para olvidar. Póngale. Recuerdos inmorables para llorar. ¡Y las palmas! ¡Sí! ¡Pa! ¡Hey! ¡Pa! ¡Hey! ¡Pa! ¡Hey! ¡Pa! ¡Hey! ¡Pa! ¡Hey! ¡Pa! ¡Eso! Devuélveme el amor. Devuélveme los besos. Besos que me robaste con tus mentiras. Voy arriba y sé. Con tus mentiras. ¡Y arriba, arriba, arriba! Devuélveme el amor. Devuélveme los besos. Besos que te robaste con tus mentiras. Con tus mentiras. ¡Y las palmas! ¡Hey! 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 ¡Caricia! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Oye! ¡Grupo Bésame! ¡Y Mega Fuerza! ¡En vivo! ¡Ah, saltando! ¡Hey! ¡Y arriba, arriba! ¡Oye! ¡Se armó! ¡Mega Fuerza! ¡Bésame! ¡En vivo, dice! ¡Qué bonita es mi chiquita! ¡Tiene cuerpo de muñeca! Sus ojitos chinaditos. Oye, su carita me enloquece. Me dan ganas de abrazar. Por abajo. Me dan ganas de besar. Por abajo. Me dan ganas de besar. Hasta abajo. Me dan ganas de besar. Y arriba, arriba. ¿Qué pasó, amorcito? ¿Qué pasó? ¿Alguien te quiere enamorar? Diles que yo soy tu amor, te quiero. ¿Y qué pasó, amorcito? ¿Qué pasó? ¿Alguien te quiere enamorar? Diles que yo soy tu amor, te quiero, te quiero. ¿Paramos? Seguimos, seguimos. Seguimos. Uy, vamos. Sigue, 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 sigue. Todo lo que es bello hay ilusión. Piensa por la noche que cuando amanezca serás mujer. Quinceañera, ahí quinceañera, tiene la sonrisa de una mujer. Ya un celulero por las noches para que amarica más bonita. Ahí quinceañera, sueño más hermoso de toda mujer. Sueña, sueña, sueña quinceañera, que cuando despierta ya será mujer. Ahora sí, vamos. Rompe, 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 Renato, rompe, 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 Renato, rompe. Eso. Sigue, 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 sigue. Oye, qué sabor. El gas, el gas. ¡Opa! Oye, qué rico. El gas. Bueno. Oye, ¿quién lo montó? Rude Besador. Sueños, todo lo que es bello hay ilusión. Piensa por la noche que cuando amanezca serás mi mujer. Quinceañera, ay, quinceañera,
lo más hermoso de toda mujer. Ya un solo negro por las noches, para que amar y cama bonita. Ahí quinceañera, tiene la sonrisa de una mujer. Sueña, sueña, sueña quinceañera, que cuando despierte ya será mujer. ¡Epa! 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 ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Ahí quinceañera! Sueña más hermoso de toda mujer. Sueña, sueña, sueña quinceañera. ¡Madre mía! ¡Ahí quinceañera! Sueño más hermoso de toda mujer. Sueña, sueña, sueña quinceañera, que cuando despierte ya será mujer. Y las palmas arriba. ¡Epa! 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 ¡El lechito! ¡Epa! ¡Uy, Omar! ¡Uy, el grito! ¡El grito de Melo Fuente! ¡Ricura! ¡Uy, qué rubioso! ¡Vivo! ¡Esa! ¡Esa! Más. Buena, loco. Buena. Oye, los caricias, maestro, los caricias. Oh. Bueno, oye, vamos a leer los mensajes, Omar. Vamos a leer los mensajes. Para que te sorprendan. ¿Me prestáis ese? ¿Cómo gozaba Marquito ahí, ah? Loquita. Renato en su salsa. Ya, Omar, póngale acá. Vamos. Ya. Mira, Luis Ríos Cortés, buen guitarrista el del grupo Bésame. Soledad Ruiz, excelente domingo junto a la mejor de la cumbia. Dale tú. Claudia Tapa, increíble, Claudia. Te amo. Angélica Sánchez, Chechito mi niño. Chechicho, ni Chicho. Hecho, eso mismo. Chechito, mi niño lindo, saludos, Angélica Sánchez. Álvaro Miranda, Álvaro. Saludos a los chicos del grupo Bésame desde Iquique. Mira, qué buena. Dale, mira, ahí lo. Ah, ya, yeah. Ahí se van actualizando. Latinita Morena, mira, ea. Ah, bueno. Diana, Eric, mándale. Tiene que ser más rápido. Maquita Morales, bueno, el grupo Bésame me encantó. Cristina, saludo a mis besadores. Soledad Ruiz, saludo a Omar desde Estación Central. Carolina Bordón, grande grupo Bésame, se pasaron. Angelita Sánchez, Guachito Rico de Bésame y Megapuesta, mira. José, mira, mira, José. ¿Quién es José? Eric Huequereque. No. Dile que le encárgalo al tiro, encárgalo al tiro. José, si seguís molestándome le voy a dar un beso a tu hermano chico. Y lo voy a llevar por mi camino. No, José siempre está ahí, güey, quiere que él. Pedro Villegas, un saludo para mi hermana Lorena, que ayer tuvo cumpleaños, aniversario. Anís Córdoba, saludo desde Mira, Argentina. Desde Argentina. Bacán, saludo Argentina. Mira la Maquita. Macarena Alejandra Chávez, saludos de Celestino. Ah, de Quilicura, la Maca, sí. Sí, cariños por la Maca. Elvis, Andrés Rivero, saludos desde Perú. Mira, Andrés Riveros. Mira. ¿Quién es Andrés? Viene en septiembre. ¿Con quién viene? Viene de Perú. Ah, de. Está tocando. Bueno, saludos a todos los peruanos. ¿Está tocando con Amaya, parece, o no con Amaya? Con Amaya, hermano, está tocando. ¿Es chileno? Ah, buena. Sí, los swing. Claro. Ah, bueno. ¿Cómo se llama? Andrés Rivero. En el estribo del Parque O'Higgins. Ya, póngale nomás, póngale nomás. Catita Delgado, desde la décima región Osorno, muy bueno, please. Pilas, haces. Claudio besos. Pérez, saludos desde Yayay. Saludos, Ro Rico, mira Soledad Ruiz. Él es Ro Besador. Ah, recién entendí la más. Sí. Saludos desde Peñalolén, Dubán Rico, mira. Dubán, lindo y chico. Uy. ¿Dubán? ¿Quién es Dubán? Dubán, ahí está. Ah, pensé. ¿Cómo? Él es chiquitito. Ah, pero, tiene... él también es como nombre... como. Es que todos son... como turco. Todos de la misma familia. Dubán, Chazam. Chazam, claro. Claro, inviten a cantar de La Pega. Inviten a cantar de La Pega. Pedro Villegas, un saludo para mi gente Tocopilla. Francisco, desde Iki, que mira Tierra de Campeones. Desde Castro, Chiloé, Lorena. Acá, saludos a la isla de Chiloé, preciosa la isla de Chiloé. Maquita Morales, los asadores me encantaron, besos. Cumbia Grosa, saludos de Argentina, chicos. Cumbia sí. Grosa, mira, los chicos de Cumbia Grosa nos están saludando de Argentina. Los besadores, Rube, te amo, Carolina nos no, mira, la presidenta de Fan Club de Megapuesta. ¿Sabéis qué es lo bueno? Que los argentinos nos están siguiendo ahora, muchos, porque ya no quieren saber de fútbol. Mejor música.
No hablemos de fútbol. No, a mí no me carga la pelota. De hecho, yo no vi el partido donde perdió Argentina con Chile. Ya. No lo vi. Pero perdió Argentina, supe. Sí, pues perdieron. Sí, pero no lo vi. Saludos a todos los argentinos. No es primera vez que pierden en todo caso. ¿Ah? No es primera vez que pierden. Ahí. ¿Para qué vamos ya, a entrar? Ya. Pues van a pagar, se van a desconectar. Se van a desconectar. Ya, mejor hagamos música. Saludos a los mejores del grupo Megapuesta. Yesenia León, etc. ¿Quién es Romeo, tú? Bueno, les presentamos a Romeo, que es guirista de Grupo Bésame. ¿Pero desde cuándo, Romeo? Yo acá en Grupo Bésame llevo 3 años. ¿Cuántos años tienes, Romeo? Yo, todos. ¿Desde kinder? Ya los tengo, todos ya. ¿Cuántos años tienes, Romeo? O sea... 30. No, güey. ¿Ya te estás iglesiando, en serio? ¿30 años tenés? Tiene 30. Yo pensé que tenía como 15. No. Pero se ve más chico, güey. ¿Quería? Sí, pensé que era más chico, se ve más chico, ¿no? ¿Es como Romeo? Sí. ¡Mi chiche! Oh. ¡Saluda a todas las féminas! Ya, bacán. Ya, ¿cómo vamos con los saludos? ¿Bien? Sí. Me apuesta que voy en grupo, bésame, pregunta. Un saludo a Edison, que lo está viendo. Mira, es nuestro roadie, Edison. Ya, Edison, ah, buena onda. Claro, que no pudo estar con nosotros hoy día. Vamos, me ha puesto Karen Jacqueline. Saludos para Karencita. Angélica Sánchez, saludos desde Puente Alto y la Florida Grande, dos grandes grupos. Ves a mi mega apuesta. Ya, bacán. Oye, dejemos las cosas hasta ahí. Qué bueno que ustedes se den cuenta que hay mucha gente que lo sigue, porque hay gente que está ahí viéndolo siempre. Vamos a hacer una dinámica que es darle, mira, le vamos a entregar un premio al tiro a ustedes por haber venido. Lo habíamos perdido en la semana, pero... ¿Quién se sentó en el vidrio? Uno de los mismos, mira, echaron a perder el... Pero muestra, mira. Yo hubiera dicho, weón, que está ahí, lo rompió. No, estropeó el regalo. A ver. Afírmalo ahí para que no se caiga, porque un weón rompió el vidrio. Muy lindo bueno, gesto. Un recuerdo para ustedes, un para recuerdo. Que se queden con esto de Megapuesta y las estrellas. Hermano. Muchas gracias. Vamos a cobrarle el vidrio, ¿eh? Te lo vamos a descontar. Te vamos a cortar la cola ahora para las fiestas patrias. Ah, no, si no. Se lo vamos a dejar guardadito aquí, chiquillo, ¿ya? Oye, una canción que quieran mostrar, una de las nuevas que estén mostrando. La bolerita, tienes que firmar los bésame, perdón. Ya, Omar. Sabes que el Omar es muy grande, yo no... Te encontré muy grande y... Te encontré muy grande, Omar, y la verdad que me hubiera puesto en la bolera aquí para que la firmara porque soy muy grande. Y aparte que le cacho que este calza como 48, me dio miedo. Me dio como miedo. Y apretado. Sí, me dio... Este debe ser poderoso, ¿no? ¿Ustedes lo conocen? ¿Dicen? Dicen que tiene su... Ah, él dice no. Ah. Ah. Ya, compadrito, vamos a firmar acá. Ariel, ¿puedes venir con la cámara que va a firmar aquí mi amigo Omar? No, ¿la puedes sacar? Ah, ya, viene. Ya. Vale. Póngale, Omar, firme la polera que esta la vamos a entregar, pues. A final de temporada. Ah, perfecto. La final de temporada. Teníamos confirmado a Juan Gabriel, pero no va a poder venir porque acaba de fallecer para la última... Para el último programa. ¿Ah? ¿Cantemos una de Juan Gabriel? Como en homenaje, ¿sí? ¿Cantemos? ¿Cuál podemos cantar de Juan Gabriel? ¿Hasta que te conocí? Ya vos. ¿Te sabía alguna, Sergio? ¿Tú eres? Vamos, hagamos un intento. Toquemos alguna canción de Juan Gabriel. ¿Ah? Pero, ¿tú querida. Amor eterno, vos? ¿Amor eterno de querida. Juan Gabriel? Para recordar cómo se va a morir, che, muy joven. Sí, pero eso es el tono para el mariachi que tenés tú, pero súbele para cantante de nivel. Cantante de nivel. Ya, pues, ¿puede ser? ¿O no lo dejamos para otro día? No. Para otro día mejor, no funcionó. Valentín, tú, para otro día mejor. Ya, cantemos entonces. ¿Qué están promocionando ahora, amigo Omar? Bueno, estamos promocionando nuestros temas. ¿El último que están promocionando lo tocaron o lo van a tocar ahora?
Es sorpresa. No, es que el último tema que estamos promocionando últimamente lo grabamos con el Neftalí. No sé si ustedes lo han escuchado. ¿Verdad, po? No lo he escuchado, pero por ahí caché un posteo de que está el Talí. Estamos, claro, estamos promocionando ese tema ahora, ¿ya? Junto con él. ¿Y la... por qué no lo tocamos ese? ¿No se puede? No está ensayado, ya. Veamos otro entonces. ¿Cuál podemos ver? ¿Sigamos con el sabor? Denle ustedes, pues si ustedes son los dueños de casa hoy día. Póngale nomás. Dime. ¿Cómo se llama? Dime, dime. Dime, dime. Vamos, vamos con dime, dime. Se buscan baquetas. ¿Estás listo, chiquillo? Dime, dime, si llama esta. Y está también incluida en el disco nuevo. Está incluida en el disco nuevo. Son 10 temitas. Pero total... no es la que estás promocionando hoy día. Esto es un regalo para toda la gente que nos está viendo allá en la casa. Ya, vale. Es un adelanto. ¿Ya? Ah, ya. Pero viene muy fuerte este tema. Vamos, cabrón. Vamos, esperemos al Pacharcacha. Dale, queda todavía. Vamos, Pachar. Vamos, Pachar. Pasar vamos. Y arriba, y arriba, y arriba, 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 arriba. ¡Ridícula! Oye, se juntan las estrellas. Venga, apuesta y bésame. Yo no sé cómo decirte que te quiero cada instante, que me tienes loco, loco y me muero por besarte. Tu carita me enloquece, tus ojitos me fascinan. Si me quieres vuelves pronto para amarte vida mía. ¡Y las manos! Dime, dime que me quieres, corazón. Ven y dame la ternura de tu amor. Tus caricias quemándome en la piel, que yo nunca olvidaré de ti. Dime, dime que me quieres, corazón. Ven y dame la ternura de tu amor. Tus caricias quemándome en la piel, que yo nunca olvidaré. ¡Allá! ¡Y las palmas! ¡Hey! ¡Pa! ¡Hey! ¡Pa! ¡Hey! ¡Pa! ¡Hey! ¡Pa! ¡Hey! ¡Pa! ¡Oye, qué sabrosura! ¡Y arriba! ¡Para, pa, pa! ¡Con juicio! Yo no sé cómo decirte que te quiero cada instante, que me tienes loco, loco y me muero por besarte. Tu carita me enloquece, tus ojitos me fascinan. Si me quieres volver pronto para amarte vida mía. ¡Epa! 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 Dime, dime que me quieres, corazón. Ven y dame la ternura de tu amor. Tus caricias quemándome la piel, que yo nunca olvidaré. Dime, dime que me quieres, corazón. Ven y dame la ternura de tu amor. Tus caricias quemándome la piel, que yo nunca olvidaré. Dime, dime. Dime, dime que me quieres, corazón. Ven y dame la ternura de tu amor. Tus caricias quemándome la piel, que yo nunca olvidaré. Dime, dime que me quieres, corazón. Ven y dame la ternura de tu amor. Tus caricias quemándome la piel, que yo nunca olvidaré. Pensé que venía como una. Un saludo a la mamá del Ariel que se cayó con un accidente. Oh, la mamá Ariel. ¿No está viéndole tu mamá Ariel? No está viendo. Oye, tía, lo lamentamos mucho. La mamá Ariel tuvo un accidente, así que besitos. De parte de todos los besos, mi megapuesta ahí. Mejórese luego, tía.
Le estamos subiendo el ánimo. Y aproveche de descansar porque para que su hijo no la explote más. Oh. Aproveche de descansar. Te caí. Oye, nosotros como Megapuesta Omar y chiquillos del grupo Bésame les queremos agradecer por haber venido. La verdad que para nosotros fue una sorpresa y un momento muy lindo de compartir música. Yo espero que les siga yendo espectacular. Me demoré la palabra. Como que me pegó un pajarito. Sí, que les vaya espectacular, loco, que les vaya bien, que disfruten harto la música. Y gracias por compartir con nosotros un ratito. Un ratito bueno de buena música. Saludamos a toda la gente que nos vio hoy día. Lo bueno es que este video queda, porque queda ahí en el Facebook, lo pueden ver cuantas veces quieran. Así que... Oye, Eri. ¿Ah? Mando un super beso para todas las ticas. Oye, Eri, disculpa. Quiero tomar un poquito la... Ah, póngalo, no, sí, póngalo. Quiero mandar en especial un gran saludo al norte. Yo soy de Chañaral, así como también mi amigo Marco, que es de Iquique. Como dice mi compañero, mi puerto querido. Es un puerto así que el año pasado sufrió el aluvión. De verdad que hay mucha gente que todavía está a la deriva. Así que de verdad un gran saludo. Fuerza, ánimo. Y bueno, Megapuesta y Bésame con mucho cariño para usted. Mucho cariño. Bacán. Oye, ¿les tinca despedirnos con una canción más de ustedes? Por supuesto. La que ustedes quieran, la tocamos, vacilamos acá y nos despedimos. Yo, Omar, quiero que ustedes lo que quieran, si quieren decirle algo a la gente que está ahí, que está en la sintonía, que le ha tirado buena onda. La idea es que promocionense, descárguense. Oye, entonces, si es así, un gran saludo a Carloncho, que está en línea, que es un cliente, pero un gran saludo para él. Carloncho, un gran saludo para ti. Oye, Eri. Póngale. Eri, ven. Carloncho, él es fanático de Megapuesta. No te creo. Me pidió ayer, en especial, tuve una reunión junto con mi colega Rudé, y me dijo, ¿sabes qué? Él es peruano. Dijo, me encanta Megapuesta, pero me encanta Eri. Oh. Espérate, dilo no. Es hombre por si acaso, no. Entonces, dilo no. ¿Qué te dijo él? Dijo, me encanta Megapuesta, pero me encanta Eri. Oye, no, de verdad, Eri. Ya. Oye, quiero... buena onda, Carloncho, vale, hermano. Carloncho, gracias. Quiero que le envíe un especial saludo ahí porque es fanático de Megapuesta. Gracias, vamos. Carloncho, gracias por seguirnos, gracias por escucharnos. Y qué bueno que sea peruano porque ahí vacilan buena música. Y si un peruano dice que le gusta Megapuesta, porque sabe de cumbia. Exactamente. Así compadre. Que gracias, Carloncho, abrazo. ¿Cuánto sabe? Quiero pasarle, cederle un poquito. ¿Cómo? La palabra a mi compañero que quiere mandar unos saludos. Voy a guatear otra vez. Póngale nuevo, compadre. Acuérdense que esto no es un funeral, ¿ah? Sí, no. Ya, pónganlo. No. 1, 2, 3 y 2. Pónganlo, no, compadre. Está en su casa. Adelante. Dale, Rudy. Quiero dar las gracias nuevamente al grupo Megapuesta, de corazón, de parte de todos nosotros, lo que hicieron hoy día, atrás lo que hacen. De verdad que... De verdad, la gestión que hacen, espectacular. De verdad, de corazón, muchas gracias parte de todos nosotros. No lo esperábamos nunca estar acá. Y reitero, a toda la gente que nos está mirando, la gente que va a ver, los cabros sacan la cresta por los invitados. Y eso nosotros lo agradecemos. Grande, Megapuesta, grande. Mandarle un saludo a la hija de la Carolina Pornó, que está de cumpleaños. Y ¿eres el papá? A la hija de a Valentina, la hija de la Carolina Pornó. ¿Ah? ¿Por qué se ríen? Y además mandar saludos a toda la gente. ¿Te pusiste colorado? A toda la gente del norte, del sur, Argentina. Y quiero enviarle un saludo al cielo a Anto Santi, que se nos fue la semana pasada. Así que bendiciones, Anto. Bacán. Una vez ahora, Eric. Oye, quiero yo tomar la palabra igual y saludar a... Espérate, a Go. A la tía Megapuesta. Hay unos premios que se llaman Fox Music. Fox Music. Hay dos chilenos que ganaron Fox Music. Roberto en Lea. Estados Unidos. Lo ganó Go, que hace Soul. Go. Y Roberto Lea. ¿Cómo se llama? ¿Roberto Lea también? Sí, cantante. Así que... El grupo del Julio Gatica. Al grupo del Julio Gatica. No cacho el nombre, pero abrazos para los chilenos que ganaron estos premios internacionales. ¿Cómo? El 3 dan un concierto en la... ¿Cuál es ese? La Vespucio de Villavista. Con Go. El 3 de septiembre, Go da un concierto donde va a estar tocando mi amigo Jorge Prieto. Va a estar tocando con Go el 3 de septiembre. ¿A qué hora, Jorge? Esto es a las 9:10 de la noche. A las 9:10 de la noche. Y va a estar... Y
vayan porque nosotros vamos a estar ahí mirando desde la platea. De afuera. Vendiendo cuchuflí. Vamos a estar vendiendo cuchuflí. Ya, hermano, toquen la última, pónganle color nomás y pónganle que bueno que la gente haya cachado que existen en Chile el grupo Bésame. Quiero mandar un saludo a todas las mega fans. Venían también. Cargados de salud. Sí, lo que pasa es que todas las mega fans, todas las mega fans de ustedes nos apoyan a nosotros. ¿Y qué se creen? Y no puedo dejar pasar la oportunidad para mandarle un saludo a todas ellas. Ellas saben quiénes son, ¿ah? ¿Eh? Así que la Carola, la Carola Morales, la tía Mega Fans, parece que se llama. La tía Mega Fans. Sí. Mega tía Tim Valera. Ah, Mega tía Tim Valera. A Latinita, a Latina, a muchos más. ¿Ah? A la Caro Morales, que también fue a San Felipe con ustedes, sí, el otro día. Así que a todas las besadoras también, a las fans del Combo con Clase que también nos siguen a nosotros. Así que un besito para ellas, para todas ellas. ¿Ustedes son como unos robadores de fans? Algo así. A Gabito, que está con la caña ahí en la casa. ¿Quién? La Normita, esta Normita con el tío Omar allá. Vamos a llegar luego para allá. Debe estar pasando la mala ahí en México, debe estar de duelo. Sí, po, mala onda con Juan Gabriel. Oh. Me quedé con ganas de cantar una de Juan Gabriel. Ya, pero para la otra. Pónganle color, chiquillo. Pónganle con la que ustedes quieran. Mira, Eric, aquí voy a pedir la ayuda de todos nuestros compañeros músicos. Exactamente, con el chiquillo. Coro. Así que todos vamos a cantar el coro. Todos van a cantar. El coro dice más o menos así, mira, vamos a hacer una... Palmas arriba, mira. Cuando yo diga quién te viene a hacer bailar, usted tiene que decir los besadores, ¿ya? Vamos. ¿Quién te viene a hacer bailar? Los besadores. ¿Quién te viene a hacer gozar? Los besadores. Este ritmo parrandero que te los hace besadores. Gozar. Vamos, otra vez. ¿Quién te viene a hacer bailar? Los besadores. ¿Quién te viene a hacer gozar? Los besadores. Este ritmo parrandero que te hace gozar. Una más, porque vale. Esto es cumbia. Voy a llevar una más. Bailanta de verdad. ¿Una más? Sí, una más. Para toda la gente en la casa. Mega puesta, canta así. Mega puesta con Mega puesta. ¿Cómo dice? ¿Quién te viene a hacer bailar? Los besadores. ¿Quién te viene a hacer gozar? Los besadores. ¿Quién te viene a hacer gozar? Esto es cumbia, bailanta de verdad. ¿Qué te viene a hacer bailar? Los besadores. ¿Qué te viene a hacer gozar? Los besadores. Este ritmo bailandero que te hace gozar. Porque esto es cumbia, bailanta de verdad. Oye, Omar, presenta. ¿Qué se despida? Presentamos a los músicos, ¿no, Omar? ¿Lo presentamos? Vamos a presentar a los músicos. Rapidito. En las congas, Hassan. Un fuerte aplauso para Hassan, chiquillos. Gracias, muchas gracias. En el bajo, director musical, Sebastián. Un fuerte abrazo para Sebastián. Ay, en el güiro ya en saben, ya, el hermano chico del... Romeo. Sí. En los bongos, nuestro pequeñito, tan solo 19 años. Él es Dubán, un fuerte abrazo para él. Es como Juanito, pero blanco. En la guitarra, que le da todo el sabor a la banda. Oye, en la guitarra. Un fuerte aplauso para Roe Sabor. Roe Sabor, el dios del amor, chiquillo. El dios del amor. En los teclados, también se llama Juanito. Un fuerte aplauso para Juan Pablo. JP. Oye, Eric. Y en la voz, obviamente la voz principal de nuestro grupo. Él es Omar Gabriel la voz. Un fuerte aplauso para Omar Gabriel. Es lo que hay, ¿no? ¿Ah? Se nos queda uno. Se nos queda uno. El regalón. Vamos. Oye, Omar. Y en los timbales. ¡Rude! Saltando. Y el grito. Saltando. Y el grito. ¡Oh, va! Y juntos somos. Grupo. Bésame y las palmas. Hey, pa, hey, pa, hey, pa, hey, pa, hey, pa, hey, pa. Eso. Escuchando el sabor de esa cumbia. Comienzan a bailar. Las chicas se miran y lo quieren gozar. Se meten en tu cuerpo y no puedes parar. La alegría de mi gente se hace notar. Ya no puedes parar ese ritmo. No, no.
Uy, dice, escucha ese grupo que te gustará. Suena la soyola, al ritmo de copas de esa cumbia, que a mi gente le gusta bailar. ¡Y la palma! ¡Hey, pa! ¡Hey, pa! ¡Hey, pa! ¡Hey, pa! ¡Hey, pa! ¡Hey, pa! ¡Hola, cabros! ¿Quién te viene a hacer bailar? Los besadores. ¿Quién te viene a hacer gozar? Los besadores. Este ritmo parrandero que y arriba dice, es cumbia bailar, de verdad. ¿Quién te viene a hacer bailar? Los besadores. ¿Quién te viene a hacer gozar? Los besadores. Este ritmo parrandero que te hace gozar, porque eso es cumbia bailando de verdad. Y las manitos arriba dice, ¡ea! 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 Rompe, rompe, rompe esos timbales. Rompe, rompe, rompe esos timbales. Y arriba, y arriba. ¡Opa! Y juntos somos tu grupo. Bésame y Mega Puesta. Y las palmas. ¡Sí! ¡Pa! ¡Hey! ¡Pa! ¡Hey! ¡Pa! ¡Hey! ¡Pa! ¡Hey! ¡Pa! ¡Eso! Ya no puedes parar, ya no puedes parar este ritmo, no, no, que empieza a sonar. Escucha este grupo que te gustará. Suena esa viola al ritmo de copas de la alegría. De mi gente le gusta bailar. ¡Y arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Oye! Y ahora dice así. ¿Quién te viene a hacer bailar? ¡Los besadores! ¿Quién te viene a hacer gozar? ¡Los besadores! Rima para ti. Y arriba, mega puesta, dice. ¡Arriba, arriba! ¿Quién te viene a hacer bailar? ¡Los besadores! ¿Quién te viene a hacer gozar? ¡Los besadores! Rima para ti, ¿qué te hace gozar? Porque es para escuchar. Oye, Omar. Bailando de verdad. Suavecito, chiquillo. Oye, mega puesta, los quiero escuchar. Quiero escuchar a toda mega puesta cantando así, Omar. ¿Cómo dice? Dale, dale, dale. ¿Quién te viene a hacer bailar? Los besadores. Y arriba. ¿Quién te viene a hacer gozar? Los besadores. Este ritmo parrandero que te hace gozar, pero esto es cumbia bailar. Y arriba, mega puesta, dice. Los besadores. Y arriba. Los besadores. Este ritmo parrandero que te hace gozar, porque esto es cumbia bailando de verdad. ¡Mega puesta y el mundo arriba! ¡Hey! 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 ¡Muchas gracias! Gente bella. Mega puesta y el grupo Bésame. Se gustan las estrellas. Se gustaron las estrellas.